Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al lado del matador Mario Alberto Kempe. Les saluda Fernando Palomo. Arito tenía razón. Hoy era para traer paraguas. Pero trajimos los pilotos, así todo. Sigue lloviendo fuerte. Esperemos que el terreno de juego esté bien. Nuestro compromiso de hoy, Atlético de Rafaela y Newell's Old Boys de Rosario. Marito, ¿algo que quieras agregar sobre este equipo visitante? La campaña, Fernando, ha sido decepcionante para este equipo. Esperaban estar en la zona alta de la clasificación, pero los resultados no se le han dado. Y la presión que ejercen los aficionados hacia el cuerpo técnico y los jugadores ya es impresionante. Ferreira. La quiso hacer de lujo y perdió la pelota. Figueroa. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Una gran oportunidad. Le va a pegar. Viene un tiro de esquina. Desperdiciado un tiro de buen zapatazo. ¡Va a ser gol! ¡Es el gol que esperaba todo el estadio! Aportes goleadores que llegan de la línea del fondo. Ya era hora de que se animaran y fueran al ataque. Cuando se trabaja algo durante la semana, a veces no, pero a veces sí. Y esta vez sí que salió. Y ese tiro de esquina marcó la diferencia. El partido que recibe su primer gol. Estamos 1-0. Vera. Se acerca a zona de ataque. Gana la pelota en la banda. Todo para meterla. ¡Muñoz! Había que meter las manos ante ese zapatazo. Muy bien la defensa con fuerza y precisión. Pelota magnífica. Le saca la pelota que sigue libre. Buen momento para quedarse con el balón y aliviar un poco esa presión. Se acerca y crea peligro. Vera. Figueroa. Ahora Aquino. ¡Buen pedazo! ¡Zapatazo! ¡A su
asumido el riesgo, llegó y vaya manera de quedarse con ella. Cambio en la posesión del balón. Pase horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota. Interceptado justo a tiempo. La jugó de tacto y no pasa nada. Los dos queriendo quedarse con la posesión del balón. Y tiene con quién. ¡Oh! Y se quita la marca. Pérez. Se abre el paso y puede ser una oportunidad. Enorme atajada, en serio, ¿no? Tiró el taco y ha perdido la pelota. Se abre el paso y puede ser una oportunidad. Se abre el paso, buen disparo, pega en el defensor. ¿Se podrá definir? Otra perspectiva para disfrutar de ese gol. Figueroa. Ahora Quino. ¡Epa! ¡Este es buena! Buen lugar para recuperar el balón y aliviar la presión. Cristian Canoé. Ferreira. Gran visión defensiva para anticipar esa pelota. Vera. Ferreira. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Habrá saque de meta. Bien parada, enorme anticipación. Ferreira. Vera. Puede ser una oportunidad. Le pegó un zapatazo. ¡Gol! Justo antes del descanso, la ventaja que tanto estaban buscando. Pausa y a esperar que aumente en el segundo tiempo. Entra el jugador y quizá tenga una. Se abre, le va a pegar.
todo por resolverse en la segunda parte. Terminan los primeros 45 de este 2-1. Bueno, Mario, lo pensábamos todos. No nos sintamos sorprendidos, ¿no? Iba a ser un partido cerrado. Sí, pero nunca nos imaginamos que el gol podía caer justo en las últimas instancias de terminar el primer tiempo. Vamos a ver qué pasa en el segundo. El árbitro se fije, están todos en la cancha. ¡Arrancamos! Se acerca zona de ataque. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Le quiere pegar. ¡Le pegó! Ya lo había pensado, ya había levantado la cabeza y donde puso el ojo, puso la pelota. Ha sido un enorme gol este partido, digno de enmarcar una competencia muy, muy cerrada. ¡Dibújela, maestro! Aquino. Ferreira. Vera. Transporta la pelota a zona de ataque. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Queda muy bien para afuera. Recientemente ha estado en un gran nivel. Sí, realmente lo necesita el equipo en este nivel. Ahora es el contrario el que tiene la pelota. Aquí puede haber una oportunidad. El árbitro que se ha dado cuenta que estaba adelantado. Con el empate en la pizarra, el técnico decide realizar un cambio. Parecía iban a generar peligro y termina la pelota en el contrario. Pérez. Ahora Aquino. Se le ha escapado la chimbomba. Figueroa. Otra vez. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Qué buen zapatazo! Tapa el arquero, pero sigue en juego. Pérez. Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha.
se acerca y crea peligro. Le pegó un zapatazo. Era para ponerse al frente en el marcador. Con el empate en el marcador, el entrenador decide cambiar. Competencia. Es un cambio que puede ser definitivo, una gran ocasión para hacerlo. Tirarán un oso, pero con garras. Hoy no hay quien le haga goles a este arquero. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Esta pelota del arquero. Maravilloso. González. No lo deja pasar, se queda con la pelota. Y ahí se viene a la contra. Está para pegarle. Esta es la última con el córner. Lo pueden ganar. Pelota de taco. Se está terminando el partido. Este encuentro puede ser para cualquiera. Y aquí está el porcentaje de posesión de balón en el partido. Ni en eso se han podido sacar diferencias. Lleva la pelota a zona de peligro. Le va a dar y sale un bombazo. Y le tiramos la culpa al clima. Ahora que han jugado bien y el clima también fue protagonista. Favoreció porque los jugadores se adaptaron bien. Así nomás, bien. Bueno amigos, hasta acá llegamos. Muchas gracias. Será hasta dentro de muy poco tiempo.